Bueno, pues continuamos con Ángel Sánchez. Él es un maestro calderero. Cuéntenos, Ángel, ¿qué está haciendo en este momento? Pues estoy haciendo una pieza de cobre, que es un puchero como este va a ser. Esto se parte de un disco redondo de cobre y a golpe, calentándolo y golpe y golpe y caldas que se llama, pues va dando la forma y se hace una pieza como esta que tengo en la mano. Poquito a poco. ¿Cuánto tiempo va a tardar usted en terminar esta pieza? Esta pues lleva bastantes horas, ¿eh? Esta hay que echar tiempo y ganas, ¿eh? Sí. Y como maestro calderero, ¿cuántos años lleva dedicado a la profesión? Pues yo ya llevo ya en esto unos 41 años aproximadamente. Empecé con 16, pues sí, unos 41 años llevo. ¿Y quién le enseñó? Bueno, pues esto a mí, mi pueblo, que soy de Guadalupe, de Cáceres, me metieron en un taller de artesanía, en una calderería, y así aprendí. Uh-huh. Ahí poquito a poco fui y hasta ahora estoy ahí. ¿Lleva toda la vida dedicándose a esto? Toda la vida, sí. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues es muy bonita. Al principio entra y prácticamente trabajas por trabajar, luego ya te va entrando y luego ya le quieres el trabajo. Es estupendo. La verdad que es fascinante y te da toda la alegría del mundo que te puede dar. Sí, sí. Bueno, pues si le parece, Ángel, me muestra un poco todas las piezas y todas las cosas que aparte de esto que te hace. Pues mira, aquí vamos a pasar. Esto tenemos aquí una sección de barro, que esto lo hace mi mujer, que se metió también, hizo unos cursos y aprendió a hacer barro. Y esta es la zona de barro, aquí tenemos jarrones. Jardinera, estas zonas si son jardineras, puedes plantar directamente todo si quieres, puedes echar tierra y plantar. Y estos son jarrones. Luego pasamos aquí, ves, mira, tengo también unas cantareras en pequeñito, centros de mesa. Aquí tengo paragüeros de latón, que estos los llevamos ya envejecidos para no limpiar. Esto permanece siempre así, ya no le afecta el agua ni nada. Lo llevamos ya preparado para que no haya que limpiarlo ni nada. Porque antes era muy trabajoso, había que limpiarlo, nada que se mojaba, el metal se oscurecía. ¿Y cuánto tiempo tarda hacer un objeto como ese? Pues un objeto es que yo pues prácticamente no miro el tiempo. Yo cojo a lo mejor 8 o 10 piezas y las voy haciendo poquito a poco, pero sí, se lleva su tiempo, ¿eh? Sí. ¿Y se fija en modelos que ya están hechos o hay veces que dice, bueno, voy a crear esto, voy a innovar? Hay veces que creas, sí, uh-huh. Sí. Mira esta pieza la tengo yo aquí, pues esta me he tirado yo aquí en las ferias trabajando así a ratito, que tampoco estoy todo el día. Y esa me he tirado casi 4 meses para hacerla. Ahora esa es una pieza hecha de un disco y está toda hecha entera. Una pieza es pieza exclusiva, esa no la encuentras por ningún sitio ni nada, la pieza esa. Esto todo, vamos a recordar que todos los productos que aquí están hechos a mano completamente. Completamente a mano, sí, sí, sí. Todo artesanal y todo hecho a mano. Y aparte también me comentaba que usted dedica su tiempo, sobre todo dedica los fines de semana a venir a un montón de ferias y a recorrerlas. Sí, nosotros habitualmente los fines de semana pues hacemos mercados medievales, este que es cervantino, ferias de artesanía, salimos y vendemos de esta manera. ¿Y qué espera de este mercado cervantino? Porque es uno de los más grandes de España y también de Europa. ¿Espera que se dé bien la venta? Esperamos, tenemos buena perspectiva porque siempre Alcalá es Alcalá. Y bueno, esperemos que sí. Con la confianza venimos todos los que estamos aquí, no yo solo, toda la gente. Es muy importante, ¿verdad?, para los artesanos venir aquí y estar presente en Alcalá de Henares. Es muy importante, sí. Yo digo que como para los toreros, nosotros una plaza de primera categoría. Y hay que decirlo así. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros.